31 cosas trágicas de la vida de Karen Carpenter, traiciones y así fue su horrible muerte. Karen Carpenter era una estrella de rock, no había dudas. Era la admirada baterista del dúo de Carpenters. El Beatle, Paul McCartney, la llamó la mejor voz femenina del mundo. Su vida y sobre todo su carrera se veían como todo un sueño para su audiencia. Puertas adentro, la situación era muy distinta. Las inseguridades de Karen se ampliaron tanto como su éxito y fama. Con el tiempo, su imagen se convirtió en una obsesión. Todos los logros eran opacados por sus carencias. Con la fama se inició una espiral del cual nunca podría escapar. ¿Cuál es la historia de la inolvidable Karen Carpenter? ¿A quién impactó su talento? ¿Cómo fue su carrera y el terrible trastorno que la llevó a su temprana y triste muerte? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Sentía que su madre no la amaba. Si la falta de apetito ha sido clásicamente definida como la lucha de una joven por el control, entonces Karen era una candidata perfecta, ya que las dos cosas que más valoraba en el mundo, su voz y el amor de su madre, eran exclusivamente propiedad de su hermano Richard. Al menos ella controlaría el tamaño de su propio cuerpo, escribió en 1996 el periodista Robert Hoburger en un trabajo periodístico sobre la popular artista. No se equivocaba, había una tensa relación entre Karen y su madre, una mujer excesivamente controladora y poco amorosa con ella. Número 2. Desde muy joven comenzó a restringir sus alimentos. Quizá la presión más severa que recibió Karen de su madre fue la de su imagen personal, su peso, para ser más precisos. Karen estaba todavía en secundaria cuando comenzó a hacer dietas para controlar y reducir su peso, que no estaba ni remotamente cerca de la obesidad. Eligió seguir la dieta Stillman, un régimen altamente restrictivo que solo permite el consumo de proteínas, reduce al mínimo el de carbohidratos y no permite ningún tipo de grasas. Con esta dieta redujo su peso a 54 kilogramos y aún no estaba feliz con su imagen. Las alertas de su futuro sonaron desde muy temprano en su vida. Número 3. Un pésimo matrimonio afectó seriamente su estabilidad. Karen Carpenter siempre destacó entre sus compañeras de generación musical. Mientras el mundo occidental veía crecer el feminismo y cambiaba su visión de la mujer, Karen otorgaba mucho valor al rol femenino en la familia y el matrimonio. Sin embargo, debido a sus constantes tours, siempre pensaba que sería imposible casarse. Creía que ninguna relación aguantaría tantas separaciones. Quizá por eso contrajo matrimonio con tanta felicidad, porque él era inesperado. Pero además de corto, el matrimonio fue complicado. Tuvo muchísimas diferencias con su esposo, el desarrollador inmobiliario Thomas James Burris. Lo peor del caso es que el fin de la pareja trajo muchos más problemas que los sentimentales. Burris gastaba mucho más de lo que ganaba y terminó por pedirle unos $50,000 a Karen, que equivaldrían a unos $167,000 de la actualidad. Le pidió tanto dinero que al final ella solo se quedó con sus inversiones en bonos y acciones. La ruptura también afectó su psiquis y su ánimo. Sin duda, tuvo mucho que ver en el futuro que vendría. Pero ¿cuál fue el origen de esta estrella? Número 4. Nació en New Haven. Karen Ann Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en el Hospital Grace New Haven en Connecticut, Estados Unidos. Era la hija menor de Harold Bertrand Carpenter y Agnes Ruber. Su hermano mayor y compañero de banda se llamaba Richard. Número 5. Los dos hermanos tenían talento para la música. Richard demostró habilidad para la música desde muy joven, con un talento especial para el piano. Karen también compartía el talento artístico. Desde pequeña disfrutaba bailar y sus padres la inscribieron en clases de ballet y de tap. Por un tiempo, sin embargo, ignoraron el talento de Karen como músico. Richard la inspiró también a cantar. El problema es que pronto se creó una competencia entre los hermanos, que los acompañaría el resto de su vida. Número 6. Karen jugaba pelota. Karen y Richard disfrutaban jugar en las calles cerca de su casa. Usualmente jugaban béisbol, un deporte del que ambos eran fanáticos. Lo sorprendente es que la joven Karen, menor que Richard y niña, era mucho más habilidosa que su hermano.
Cuando se trataba de béisbol y softball, los chicos siempre elegían a Karen primero para sus equipos. Pero Karen no siempre fue prioridad en otros aspectos. Número 7. Karen siempre era la segunda en su propia casa. La madre de Karen tenía un carácter particularmente fuerte y en ocasiones cruel. Richard era su hijo favorito y Agnes hacía poco para ocultarlo. Por el contrario, siempre destacó los talentos de Richard y se interesó por alimentar su posible carrera musical. La familia se mudó a Los Ángeles en junio de 1963, cuando el padre recibió una oferta de trabajo de su antiguo socio. Esta mudanza era parte del plan familiar, pues ambos padres querían intentar despegar la carrera de Richard en California. Por el talento de Karen, inicialmente no se preocuparon. Número 8. Karen formó parte de su banda de secundaria. Una vez que se mudaron a Los Ángeles, Karen fue inscrita en la secundaria Downey. Tenía 14 años y era un año menor que sus compañeros. Pronto se unió a la banda de la escuela, en parte para evitar las clases de gimnasia. El conductor de la banda, Bruce Gifford, había sido profesor musical de su hermano mayor. Al unirse a la banda, Karen recibió el glockenspiel, un instrumento similar a un xilófono, pero con dos niveles, que también es conocido como armónica de metales o campanas. Karen detestaba este instrumento y se enamoró de la batería después de ver tocar a uno de sus compañeros. El baterista Frank Chávez pidió tocar la percusión en la banda. Número 9. Era fanática de Ringo Starr. El acercamiento a la batería le hizo aprender más sobre este instrumento y sus grandes intérpretes. Se hizo particularmente fanática de los bateristas Joe Morello, jazzista, y el famoso Ringo Starr de los Beatles. Karen deseaba tener un set Ludwig, la misma batería que usaba Starr. El problema es que costaba unos $300 de la época, que equivaldrían a unos $2,900 actuales. Número 10. Sus padres finalmente apoyaron su sueño. Aunque el precio era una locura, Chávez, su compañero de banda, convenció a los padres de Karen de comprarle esa batería. Con ella le empezó a enseñar a tocarla, control de baquetas, estilos de batería, técnica de ejecución y agarres, como el agarre tradicional y el agarre emparejado. Karen tenía talento y sobre todo dedicación. Pasó todo un año ensayando diariamente, aprendió a tocar en ritmos y tiempos complejos, y luego empezó a estudiar técnicas de percusión con el baterista de jazz, Bill Douglas. Número 11. Estudió música formalmente. Karen se graduó de secundaria en 1967 y recibió un premio especial de su banda. Se inscribió en la Universidad Long Beach State de California para estudiar música. Junto a su hermano, formó parte del coro, aprendió a refinar su voz y tomó cada vez más confianza como vocalista. El director del coro, Frank Puller, la ayudó a desarrollar un registro vocal alto y le enseñó canto clásico y pop. Número 12. Su primera banda era totalmente femenina. La primera banda de Karen Carpenter fue el trío 2 Plus 2, 2 más 2, que formó con dos amigas de su secundaria. Sin embargo, la banda se separó muy pronto, después de que la madre de una de las integrantes no le diera permiso para asistir a su primer toque. Karen formó entonces un nuevo trío, esta vez con su hermano Richard y un amigo universitario llamado Wes Jacobs, quien era bajista y tocaba la tuba. Se llamaron el Dick Carpenter Trio y tocaban jazz en locales nocturnos. Número 13. Originalmente solo tocaba la batería. Richard declaró que el talento de su hermana lo sorprendía. Manejaba las baquetas con rapidez, como si hubiera nacido en una fábrica de tambores. Contó más de una vez. El trío no tenía vocalista y Karen ni pensaba en cantar, pero ocasionalmente invitaban a la cantante Margaret Shannon a compartir tarima. La disquera RCA Records firmó un contrato con el trío. Grabaron dos canciones instrumentales, pero nunca fueron lanzadas al mercado. Número 14. Spectrum, su siguiente banda. En 1967, Jacobs abandonó a los hermanos Carpenter para estudiar en la prestigiosa escuela artística Juilliard. Los hermanos formaron entonces la banda Spectrum, junto a los músicos Gary Sims y John Bettis. La banda grabó varios demos en el estudio del bajista Joe Osborne, quien ya estaba bastante impresionado por la voz de Karen, a quien había firmado para su agencia, Magic Lamp Records. La banda tenía un sonido muy distinto al rock psicodélico y hard rock que dominaba en la escena musical de los 60, pues se enfocaban en armonías de voces. La mayoría de sus grabaciones eran rechazadas por las grandes disqueras. Número 15. Los expulsaron de Disneylandia. La banda fue contratada para tocar en Disneylandia, principalmente música jazz apropiada para las familias que asistían al parque.
El problema es que muchos de los niños que asistían tenían padres interesados en el rock y comenzaron a pedir a la banda grandes éxitos del momento, como Light My Fire, de la mítica banda The Doors. Los Carpenter concedieron las canciones más rockeras y despertaron la ira de Disney. Salieron de la línea de un show familiar, así que fueron eventualmente expulsados del parque. Número 16. Finalmente los firmó una disquera. La primera gran oportunidad llegó en 1969, cuando A&M Records los firmó con un contrato de grabación. Se convirtieron entonces en The Carpenters. Karen era la baterista y una de las vocalistas. Cantó la mayoría de las canciones del primer álbum, que llamaron Offering, y luego rebautizaron Ticket to Ride. Richard escribió 10 de las 13 canciones del disco y cantó en 5. La primera y la última canción era cantada por ambos. La canción Ticket to Ride, una canción de los Beatles, que luego se convirtió en la canción principal del álbum, fue lanzada como el primer sencillo de The Carpenters. Alcanzó el puesto número 54 en el Billboard Hot 100. Su próximo álbum, Close to You, lanzado en 1970, tuvo dos éxitos, They Long to Be, Close to You, y We Only Just Begun. Alcanzaron los puestos número 1 y número 2, respectivamente en el Hot 100. Número 17. Llamaron la atención de Paul McCartney. No fue el Beatle favorito de Karen quien escuchó su versión de la canción Ticket to Ride. En realidad fue Paul McCartney, y su reacción fue asombrosa. Fue entonces cuando McCartney dijo que Karen tenía la mejor voz femenina del mundo. Número 18. Karen se volvió la estrella. Pero había un problema. Karen medía solo 1.63 metros de altura, por lo que era difícil que la audiencia la viera tras el set de batería. Las críticas musicales señalaron que el grupo no tenía un punto focal en los espectáculos en vivo, así que Richard y su manager Sherwin Bash persuadieron a Karen para que se parara frente al micrófono para cantar los éxitos de la banda mientras otro músico tocaba la batería. El ex Moe Skeeter de Disney, Kobe O'Brien, fue el otro baterista de la banda durante muchos años. Al principio Karen tuvo dificultades en las prestaciones en vivo cantando en solitario, ya que se sentía más segura detrás de la batería. Después del lanzamiento del disco Now and Then en 1973, los álbumes tenían cada vez más canciones de Karen como vocalista y no baterista. Se convirtió en el punto focal de todos los discos y presentaciones en vivo. Sin embargo, a partir de la gira de conciertos de 1976, de The Carpenters y en adelante, Karen asumió una presentación en la que se movía por el escenario, tocando diversas configuraciones de baterías. Karen siempre se consideró ante todo una baterista que cantaba y no al revés. Número 19. Uno de sus primeros grandes éxitos provino de un banco. Suena alocado, pero es una increíble anécdota. La canción titulada We've Only Just Begun fue un gran hit en las audiencias. Esta alegre melodía fue producida y arreglada musicalmente por Richard, pero no era particularmente original. Un día, mientras intentaba crear un nuevo hit, Richard estaba viendo televisión y escuchó la canción del anuncio de un banco y le gustó su sonido. Contactó a los autores del jingle y compró los derechos. El anuncio del banco mostraba la boda de una joven pareja, así que al organizar la canción, Richard y Karen trabajaron con ese tema y pronto se convirtió en un fenómeno. Número 20. Karen no era feliz. Richard tampoco lo era. The Carpenters tenía varios hits y varios álbumes de platino. Sin embargo, con la fama llegaron, o se profundizaron, los problemas de ambos. Richard desarrolló una adicción a los fármacos sedantes y esto comenzó a causar problemas. Con frecuencia tuvieron que cancelar presentaciones y, de hecho, paralizaron todos sus conciertos después del 4 de septiembre de 1978, cuando se presentaron en el MGM Grand. La banda regresó a los escenarios en 1981, después del lanzamiento de su disco Made in America. Pese a su adicción, Richard estaba más preocupado por la salud de Karen. Aunque su voz sonaba mejor que nunca, tenía un aspecto visiblemente débil. Número 21. Karen estaba obsesionada con su físico. Y es que el interés de Karen por las dietas, que inició en secundaria, solo creció y se profundizó con el tiempo. Karen pesaba 54 kilos y aún así se sentía incómoda con su imagen. En 1973, cuando The Carpenters alcanzó su pico de fama y éxito, vio una fotografía que le tomaron en un concierto y le pareció que su ropa indicaba que tenía sobrepeso. Así que contrató a un entrenador físico, quien le recomendó cambiar su dieta restrictiva por una mucho más enfocada en el crecimiento muscular. Su cuerpo se transformó y ganó mucho más músculo,
Pero lejos de satisfacerla, esto solo la disgustó. Se sintió musculosa, más pesada, muy distinta de la figura delgada que ella aspiraba a tener. Número 22. Siguió dietas, entrenamientos y restringió sus alimentos. Karen despidió al entrenador y decidió iniciar su propio programa de pérdida de peso, creado por ella misma. Comenzó a entrenar sola y a contar todas las calorías que consumía, pesando 54 kilos, perdió 9 y planeaba reducir otros 2 kilos y medio. Empezó a restringir tanto su consumo de alimentos, que prácticamente no comía. Número 23. Su madre notó los problemas, pero no pudo evitarlos. El principal truco que usó Karen para reducir los alimentos era ofrecer su comida a todos los que estuvieran alrededor, siempre con la excusa de que probaran la calidad de sus platillos. Así dividía sus porciones de alimentos con sus acompañantes y consumía cada vez menos comida. Su madre nunca le mostró cariño, al menos no como Karen esperaba, pero notó rápidamente los cambios en el cuerpo de la joven. Se dio cuenta de su táctica al compartir la comida, así que comenzó a aplicar la misma técnica en su contra. Le ofrecía de su propia comida para así ver a Karen masticar algo de alimentos. Intentó lo que pudo, pero el problema ya era incontrolable. Número 24. Cambió tanto que las audiencias comenzaron a notarlo. El cambio de Karen era ya muy severo. Para septiembre de 1975, pesaba apenas 41 kilogramos. En las presentaciones alrededor de esa época, era común escuchar a la audiencia reaccionar con sorpresa cuando Karen subía a la tarima. Estaba extremadamente delgada, su rostro demacrado y frágil. Muchos fans escribieron cartas a la banda, preguntando qué ocurría, si sufría alguna enfermedad. Karen se negaba a reconocer públicamente que enfrentaba un desorden alimenticio. En una entrevista en 1981, le preguntaron directamente si padecía falta de apetito, pero ella solo evadió la respuesta. Sin embargo, ella y quienes la rodeaban sabían que algo no estaba bien. La cantante, Dionne Warwick, escribió: "Fue impactante ver lo extremadamente delgada que estaba, después de un almuerzo en 1981 en Nueva York". En una entrevista después de la muerte de Karen, Richard dijo que sabía sobre sus dietas, poco saludables desde 1975, pero que ni él ni sus padres sabían cómo ayudarla. En 1981, Karen le dijo a su hermano que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Carpenter habló con Cherry Boone, quien se había recuperado de la falta de apetito, y contactó a su médico. Esperaba encontrar una solución rápida a su problema, ya que tenía compromisos de actuación y grabación, pero el médico le dijo que el tratamiento podría durar de 1 a 3 años. Número 25. Llegaron a hospitalizarla por sus hábitos. A finales de 1981, Carpenter tomaba medicación de reemplazo de tiroides, sin padecer ningún problema. La obtuvo usando el nombre de Karen Burris y la tomaba para acelerar su metabolismo. También aumentó su consumo de laxantes, que tomaba para que los alimentos pasaran rápidamente por su tracto digestivo. Consumía hasta 90 tabletas diarias. A pesar de seguir tratamiento con el psicoterapeuta Steven Levenkron, que incluía la confiscación de los medicamentos que tomaba incorrectamente, la condición de Karen siguió deteriorándose y perdió más peso. Un día le dijo a Levenkron que se sentía mareada y que su corazón latía regularmente. En septiembre de 1982 fue ingresada en el Hospital Lenox Hill de Nueva York, donde le administraron nutrición parenteral intravenosa. El procedimiento fue exitoso y ganó algo de peso en un tiempo relativamente corto, pero esto puso tensión en su corazón, que ya estaba debilitado por años de falta de apetito. Mantuvo un peso relativamente estable durante el resto de su vida. Número 26. Tuvo muchas parejas. Pese a sus dificultades de salud, Karen fue una estrella bastante popular en el mundo de la música. Por mucho tiempo nunca mostró interés en casarse, pues consideraba que su estilo de vida le impedía una relación estable. Pero eso no le impidió tener una vida romántica bastante activa y con hombres bastante famosos. Entre otros artistas, Karen Carpenter salió con Mike Korb, Tony Danza, Terry Ellis, Tom Baller, Mark Harmon, Steve Martin y Jana Osmond. Número 27. Solo tuvo un único y fallido matrimonio. Karen se casó con Thomas Jane Burris el 31 de agosto de 1980, en una ceremonia en el Beverly Hills Hotel. Burris tenía 9 años más que ella. Estaba divorciado y tenía un hijo de 18 años. La pareja se mudó a Newport Beach. Estos años coincidieron con el deterioro de salud de Karen, y con razón. El matrimonio era infeliz y Karen también.
Ella deseaba tener hijos, pero Boris tenía una vasectomía y se negaba a revertirla. No quería tener más hijos. Además, era muy impaciente con ella. Se mantuvieron juntos por apenas 2 años y los problemas maritales se convirtieron en económicos, cuando se descubrió que Boris tenía un estilo de vida muchísimo más costoso de lo que podía cubrir. Decidieron separarse tras una fuerte discusión después de una cena familiar en un restaurante. El matrimonio fue la gota que colmó el vaso. Fue absolutamente lo peor que le pudo haber pasado, declaró después su amiga Karen Kaimon. Número 28. Pidió el divorcio desde el hospital. Karen introdujo la demanda de divorcio el 28 de octubre de 1982, mientras estaba internada en el hospital Lenox Hill. Apenas un año antes, la cantante había revisado su testamento, dejó su casa y contenidos a su exesposo, pero el resto de sus bienes fueron para su hermano y familia, incluyendo su fortuna de entre 5 y 10 millones de dólares de la época, alrededor de 16 y 32 millones de dólares actuales. Número 29. Intentó recuperar su carrera, pero fue tarde. Karen regresó a California en noviembre de 1982, decidida a revitalizar su carrera, finalizar su divorcio y comenzar un nuevo álbum con Richard. El 17 de diciembre de 1982, se presentó por última vez cantando villancicos para los ahijados, sus compañeros de clase y otros amigos en la escuela Buckley, en Sherman Oaks, California. Su última aparición pública ocurrió el 11 de enero de 1983, en una reunión de ganadores del premio Grammy que conmemoraban el 25 aniversario del espectáculo de premios. Se veía algo frágil y fatigada, pero según Dionne Warwick, Karen se veía bastante alegre y confiada, exclamando, «Mírame, tengo trasero». También comenzó a escribir canciones por primera vez después de regresar a California y le dijo a Warwick que tenía mucho por vivir. El 1 de febrero de 1983, Carpenter vio a su hermano por última vez y discutieron nuevos planes para el grupo y para reanudar las giras. El 4 de febrero, Carpenter tenía programado firmar los papeles para finalizar su divorcio. Número 30. No pudo contra su trastorno. Poco después de despertarse esa mañana, Karen se desplomó en el suelo de un vestidor en la casa de sus padres. Los paramédicos la encontraron inconsciente y en paro cardíaco. Fue llevada de urgencia al hospital, donde la declararon muerta a las 9:51 de la mañana a la edad de 32 años. El funeral de Carpenter se hizo el 8 de febrero de 1983 en la Iglesia Metodista Unida de Downey. Asistieron unas 1,000 personas, incluidos sus amigos Dionne Warwick, Dorothy Hamill, Olivia Newton-John y Petula Clark. Su exesposo, Thomas Boris, colocó su anillo de bodas en el ataúd. No llegaron a firmar los papeles, pues la cita sería la misma tarde de su muerte. Karen Carpenter fue enterrada en el Forest Lawn Memorial Park en Cypress, California. En 2003, su cuerpo fue trasladado, junto con los de sus padres, a un mausoleo privado en el Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park, en Westlake Village, California. Una autopsia publicada el 11 de marzo de 1983 descartó una sobredosis de drogas, atribuyendo la muerte de Karen a cardiotoxicidad por emetina, debido a, o como consecuencia de, la falta de apetito nerviosa. 2 años después, el médico forense informó a sus colegas que la insuficiencia cardíaca de Carpenter fue causada por el uso repetido de jarabe de ipecacuana, un medicamento de venta libre que a menudo se usa para inducir al vómito en casos de sobredosis o envenenamiento. El terapeuta Levenkron refutó esta afirmación, pues Karen nunca tuvo historial de inducir vómitos como parte de su trastorno. Número 31. Dejó un gran legado musical. La voz de Karen Carpenter sigue siendo admirada en el mundo musical y fue influencia para muchos artistas, incluyendo Madonna, Sheryl Crow, Pat Benatar, King Gordon de la banda Sonic Youth, Shania Twain y Natalie Imbruglia. Elton John la llamó una de las mejores voces de nuestro tiempo, y el propio John Lennon alguna vez se acercó a Karen para decirle cuánto admiraba su voz y su música. La banda de The Carpenters recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde el 12 de octubre de 1983, 8 meses después de la muerte de Karen. Su nombre ocupa la posición número 29 entre las mejores 100 mujeres del rock and roll, hecha por VH1, y está en el puesto 94 en la lista de las 100 mejores cantantes de la historia, hecha por la revista Rolling Stone.
La muerte de Karen Carpenter creó mucha conciencia sobre los trastornos alimenticios y sus terribles consecuencias en la salud. Hasta entonces, la falta de apetito no era una condición ampliamente conocida ni discutida por el público en general. Su familia creó la Fundación Karen A. Carpenter para recaudar fondos para investigaciones sobre trastornos alimenticios y sus efectos. Libros, series, películas y documentales se han escrito sobre su vida, sus éxitos y su innegable impacto musical. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos de la trágica vida de Karen Carpenter, traiciones y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.